al Evangelio según San Lucas. Estamos desarrollando una parte que es importante. Recuerde que el Señor Jesús es Señor de señores, Rey de reyes. Pero en su tiempo de su primera venida no le reconocieron. Lo estamos poniendo en perspectiva. Las personas en las etapas que van a ser resucitados, que es importante que usted domine la resurrección, la primera resurrección y la segunda resurrección. Capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Lo tenemos. Bien, vamos a leer desde el versículo 21 al 25 para poder... Ya con esto cerraríamos y damos inicio a la crucifixión y muerte de Jesús, el próximo estudio. Amén. Dice el Señor así en su palabra, lo leemos todos juntos. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos decían, y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregado a Jesús a voluntad de ellos. Vamos a orar. Padre, le queremos pedir en el nombre de Jesús, Señor, que nos pueda hablar nuestro corazón, que esta palabra, Señor, pueda fortalecer nuestra alma, que esta palabra, Señor, que muchas veces tal vez nosotros no entendemos, pero está llegando directamente a nuestro corazón, obrando, mi Dios, en nuestra vida espiritual. Le pedimos, Padre, que pueda atar los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador, para que su palabra, Señor, tenga poder, que su palabra tenga convencimiento, que su palabra pueda tener confrontación, Señor, con lo malo o bueno que estamos haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bien, al finalizar la parte escatológica, vamos a ver como tres maneras, o tres conductas, perdón, y de una persona que lastimosamente su vida espiritual es totalmente ciega. En este caso, pues, Herodes, los principales sacerdotes, los que pidieron que se le fuese entregado Barrabás. Vamos a ver hasta dónde llega una persona, cuáles son sus conductas o cuáles son sus decisiones de una persona que está ciega espiritualmente, y que muchas veces también la ceguera espiritual va a producir que en algunos tengamos una voluntad bien débil, o sea, que nos la gobiernen otros en lugar de que sea el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Verdad? Eso más o menos vamos a estar tratando de ver en cuanto a teniendo ojos no ven. Pero habíamos, hermanos, dicho de que hoy hemos estado viendo una parte escatológica que me interesa que usted también domine, que usted también la sepa, que usted también la conozca y que marque en su Biblia ciertos versículos que son bastante claves. Por ejemplo, mis amados, hemos dicho que dentro del plan profético de Dios, dentro de esas 70 semanas que Dios tiene preparado para su pueblo de Israel, hay una dispensación que fue un misterio en el Antiguo Testamento. Usted ya conoce las dispensaciones, las hemos hablado, pero podemos repetirla para refrescar un poco el estudio. Dijimos, mis amados, que Dios ha tratado de una manera en cada una de esas dispensaciones con el hombre y en ocasiones para con el pecado. Por ejemplo, dijimos que la primera dispensación es la de la inocencia. Luego, después el hombre falla y entra la dispensación de la conciencia. La inicia, luego después de Génesis 3.16 con la profecía y este te herirá en el carcañal, hablando de la profecía mesiánica. Luego, después de la conciencia, hermanos, viene sobre la dispensación del gobierno humano, ¿verdad? Estamos hablando de ese pacto que tuvo Dios con Noé. Por cierto,
algo bien curioso, ¿verdad? En los tiempos de Noé, cuando comienza y se le anuncia que construya una arca, ¿cuántos se salvaron? Ocho. ¿Quién más se salva en esa dispensación? Los animales. Hay un hombre que no vio muerte. ¿Qué? Enoc. Ok, entonces vemos ahí, en lo que es la dispensación del gobierno humano, viene una diferente, que es la de la promesa que se le da a Abraham. Le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. O sea, a ti te voy a elegir, ustedes van a ser sacerdotes para todas las naciones. Luego surge Israel como nación, se establece en el monte Sinaí cuando vienen de esclavos de Egipto, de cumplir 430 años, 30 años en libertad, 400 esclavos. La dispensación de la ley. La dispensación de la ley. Ahí llevamos 5. Luego, con la venida de Cristo, cuando sus discípulos estaban, cuando Él hace una cena, la de la Pascua, dice: el cuánto he deseado yo comer esta Pascua con ustedes. Viene Él y dice estas palabras: este es mi nuevo pacto. Pacto en mi cuerpo y en mi sangre. Entonces, con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se apertura una nueva dispensación llamada la dispensación de la gracia, donde el hombre alcanza salvación no por cumplir la ley, sino por creer en el sacrificio de Cristo, sino por creer que Jesús murió por cada uno de nuestros pecados de una vez y para siempre, y que Él resucitó al tercer día, y que Él es el Hijo de Dios, y que solo Él puede salvar mi alma de la llama del infierno. Amén. ¿Usted lo cree? Usted es salvo. Me decía, por ejemplo, esta semana me encontré una hermana en el parqueo y me dice: pastor, mire, mis hijos hicieron una oración de fe en la casa, ¿necesita levantarse y venir a aceptarlo en la iglesia? No, hermano, si ya hicieron la oración de todo corazón ahí, no necesitan hacerle una iglesia, porque no es el lugar el que les va a dar la salvación, es la fe. No es un lugar específico, es la fe de una persona. Ok, entonces llegamos a la sexta dispensación, y hay una llamada la dispensación del milenio. Ok, ahí estamos. Entonces, en perspectiva, ya hemos dicho que nosotros estamos esperando algo que se llama el rapto de la iglesia, que es algo totalmente diferente a la segunda venida de Cristo. ¿Sí? El rapto de la iglesia. Y aquí vamos a ser un poco puntuales, por ejemplo, dónde podemos encontrar esa parte de lo que es el rapto de la iglesia. Vámonos a 1 Tesalonicenses, primero capítulo 4. Eso es muy importante. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Capítulo 4, versículos del 13 al 18. Ahí, hermanos, es lo primero que usted tiene que identificar cuando hablamos del rapto de la iglesia. ¿Sí? Cuando hablamos del rapto de la iglesia, que es lo primero que está por venir para nosotros. Nosotros no estamos esperando la tribulación, nosotros estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. ¿Estamos ahí? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, lo voy a leer rápido porque necesito avanzar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, y empieza a decir algo: que nosotros los que estemos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ok, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Ok? Ahí vamos a ir avanzando con el tema. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ¿cuánto? Siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ok, entonces hermanos, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo a Nicodemo que para heredar la vida eterna tenía que nacer de nuevo. Y para que usted pueda nacer de nuevo, usted necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. Ese encuentro personal con Jesucristo es reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías esperado, reconocer que Él murió por nuestros pecados, creer firmemente que Él resucitó entre los muertos y creer firmemente que el día que usted sea separado de su cuerpo, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces, con el rapto de la iglesia, fíjese bien, vamos a hablar de la resurrección. La Biblia habla de dos resurrecciones. La primera resurrección es para salvación. La segunda resurrección es para condenación. Y Cristo es la primicia de la resurrección. Porque todos los demás, hermano, ¿cómo se llama? Han visto muerto, ¿verdad? En cuanto a la dispensación de la gracia. Vamos a entrar ahorita con Enoc y Elías, que fueron traspuestos. Pero a diferencia que ellos, sus cuerpos eran corruptibles, pero el del Señor no. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Primero, hermanos, se inicia la resurrección. ¿Cómo se activa, pastor? Dice Pablo: los muertos en Cristo. Entonces ahí empezamos a ver que en la resurrección, los primeros que participan en la resurrección son los muertos en Cristo. ¿Sí? Los muertos en Cristo. Ellos resucitan primero. Luego se va a dar un evento, y ahí sí, vámonos por favor a 1 Corintios 15, porque también ese es otro capítulo que necesitamos conocerlo y manejarlo cuando hablamos del rapto de la iglesia. Acerca de la resurrección. Ok, entonces los muertos en Cristo, y luego dice Pablo que los que estemos vivos seremos arrebatados para estar con el Señor en las nubes. Ok, ahí estamos viendo prácticamente lo que es el inicio de la resurrección. El inicio de la resurrección. El inicio de la resurrección, en cuanto al hombre, se da el primer paso con la iglesia de Cristo. Ellos son los primeros, oiga bien, y los primeros que experimentan esa transformación de ese cuerpo. Y lo vamos a ir viendo. Vámonos al 15:21, por favor. Ahí nos da un gran panorama y dice, 15:21, acompáñenme. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre, ¿el qué? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, sí, todos mueren, también en Cristo, ¿cómo dice? Serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Ok, ahí nos está dando un panorama bastante amplio. Ahora, ¿qué sucede? Hermanos, a nosotros los seres humanos nos cuesta entender la parte espiritual y lo queremos carnalizar. El mejor ejemplo es cuando Nicodemo llega de noche donde Jesús. Él tenía ese interrogante y le dijo: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo? O sea, que para que yo pueda heredar la vida eterna, tengo que tener dos nacimientos. El primero de ellos es cuando usted lo parió su mamá. Ahí estuvo el primer nacimiento. El segundo nacimiento es cuando usted tiene ese encuentro personal con Jesucristo.
Ese es el segundo nacimiento. Ahora, pero en el versículo 35, vamos ahora, es importante reconocer que usted, hermano, no puede entrar al reino de los cielos con ese cuerpo que usted tiene. No porque sea gordito, porque sea flaquito, porque sea alto, porque sea gordito, porque sea bajito, sino porque usted, como yo, hemos heredado el cuerpo, de corrupción, allá con Adán y Eva, cuando ellos le fallaron a Dios. Dice que por un hombre entró el pecado, y por el pecado que entró, la muerte. Entonces, por eso es que nosotros envejecemos, ¿sí? Y además, el cuerpo que usted tiene es materia. Los 46 elementos que hay ahí en la tierra, nuestro cuerpo lo tiene. ¿Por qué? Ahí se cumple lo que dice la Escritura, que el Señor nos hizo del polvo. Así es. Dígale polvo al que está en la par suya. Tierra, terrón, no de azúcar, un gran amargado. Lodo, mire qué calificativo lo que está agarrando, hermano, está dando gusto. Barro, ladrillo, seco, bueno, eso no pongo. Entonces, mire, ok, ese cuerpo vio corrupción y, hermanos, que es materia. En la eternidad no hay tiempo ni hay espacio. Si usted necesita un cuerpo diferente al que usted anda, porque el suyo es materia y ocupa bastante espacio en algunos casos, ok. Así que viene Pablo y nos explica esto tan bien, porque el saduceo tentaron a Jesús y le dijeron: mira, una mujer que se casó con un hombre y él se murió. Y la ley a nosotros nos permitía que el hermano la redimiera, pero también se murió. Y el otro también, y también se murió. Y ella pasó por los 7 hermanos. Dinos, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? ¿De los 7? ¿Del primero? ¿Del segundo? Y le dijo estas palabras que muchas veces nos pasan a nosotros: erráis en las Escrituras. ¿Por qué, hermano? Porque la parte de la relación sexual es para reproducción y para el placer del hombre. Pero no es que usted va a ser uno solo ahí en el cielo. Es más, no creo yo que la mujer diga: ay, ve, aquí están con los 7 estos, ¿ve? No va a existir eso. Entonces Jesús les dijo: erráis, porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, allá, y dice esta característica, y serán como los ángeles. ¿Cómo vamos a hacer? Como los ángeles. O sea, no vamos a tener ese cuerpo que usted tiene. Entonces hay gente que le entra un gran conflicto en cuanto a la resurrección y dicen: a mí no me vayan a quemar, porque a mí, imagino yo, toda chamuscada, toda quemada, voy a resucitar. Yo no quiero, voy a ahogar. Y empiezan aquí un montón de cosas, cuando realmente ese cuerpo, hermano, no sirve para que usted entre al reino de los cielos. Y lo vamos a ver acá en la Escritura, en el capítulo 15, porque esto es muy importante. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque piense, ¿qué pasa cuando la persona muere? Empieza a descomponerse. ¿Amén? El hecho de que nosotros tengamos vida no significa que no nos estamos corrompiendo. Nuestro cuerpo se va envejeciendo. Nuestros órganos, hay un momento que dejan de funcionar, ya no son igual. Hay neuronas que mueren y usted ya no las puede reponer. Ya no somos lo mismo. El cuerpo empieza a envejecer y por ende va a morir.
Y hay gente que ya tiene años de muerto, que créanme lo que ya ni siquiera hay nada en esa tumba, ya no hay nada. Y dice Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice en el 36, necio, como quien dice, no querés entender. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras, y empieza a hablar dándonos un ejemplo de la naturaleza. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero si Dios da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias. ¿Qué nos hace diferente de los animales? ¿Cuál es la diferencia? ¿El que tenemos nosotros? Alma. Los animales no tienen alma. Solo nosotros nos parecemos a Dios, que tenemos intelecto, sentimiento y voluntad. El animal tiene instinto, pero no tiene alma. Ok, entonces dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de las celestiales y otra de las terrenales. Una es la gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria. Así también es la resurrección de ¿quién? De los muertos. ¿De quién? De los muertos. De los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, el cuerpo se descompone. ¿Cómo van a resucitar? En incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postre Adán espiritual, espíritu vivificante. Mas lo espiritual, ¿qué dice? No es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? ¿Cuál el terrenal, tales también son los terrenales, y cuál el celestial, tales son los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del ¿qué? Del celestial. Pero os digo, hermanos, este es un principio, que la carne y la sangre, ¿qué dice? No pueden heredar. Entonces, ahí mire, está claro que nosotros no vamos a entrar con este cuerpo que tenemos. No vamos a resucitar con un cuerpo carnal. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Amén? Pastor, ¿y cómo va a ser? A saber, hermano. Lo importante es que voy a tener un cuerpo glorificado. Ok, así que no necesito que tenga estómago, no necesito, porque el estómago pues para darle a comida. No necesito que tenga boca, porque la boca sirve para hablar y para comer. No necesito. Ok, dice, también la nariz, ¿no cree usted? ¿Para qué la nariz? Para respirar, para oler. Usted no va a necesitar eso. Ok, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, lo que viene hablando en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, pero todos, ¿qué dice ahí? Seremos la palabra metamorfosis en el griego. Seremos transformados. ¿Cuántos han visto que un gusano se convierte en una mariposa? ¿Cuántos han visto que un hermano se convierte en mariposón? Sufrió una metamorfosis. ¿Sí? La metamorfosis. Sí, oiga bien esto. La persona, o sea, va a cambiar de naturaleza. Esa palabra transformado es metamorfosis. Cambió su naturaleza.
¿Qué naturaleza tenemos nosotros en este momento? Carnal. Sí, tenemos una naturaleza carnal. Y esta carne, dice Pablo, no puede heredar el cielo. No puede entrar usted con ese cuerpo. Y la única manera que usted pueda tener un cuerpo glorificado es o se muere con Cristo, en Cristo, o participa en el rapto de la iglesia. Cuando suene esa trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar. Luego nosotros, ¿qué va a pasar? Seremos arrebatados, tomados de esta tierra, y en este abrir y cerrar de ojos, su cuerpo ese que usted tiene va a ser transformado, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora dice en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y dice en el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar, ¿qué dice? No se deje robar lo que hoy ya sabe. ¿Amén? No se deje robar lo que usted ya sabe a través de la Biblia. Ahora, hermanos, ya seguimos que se va a dar el rapto de la iglesia. Pero hay algo importante. ¿Por qué nosotros los cristianos decimos que la iglesia de Cristo? Cuando yo digo iglesia de Cristo, no estoy hablando de la denominación a la que nosotros pertenecemos. No estoy hablando del nombre de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. La iglesia de Cristo la componen dos pueblos. El pueblo judío que ha creído que Jesús es el Mesías esperado, y el gentil que le ha recibido como el Mesías esperado por Israel. De estos dos pueblos surge un nuevo pueblo llamado la iglesia. La iglesia, y la iglesia en el Antiguo Testamento fue un misterio. Ningún profeta logró contemplar la dispensación de la gracia. A nivel teológico es conocido como un valle profético. Sí, algo que nadie logró contemplar. Nadie. Entonces, cuando sea el rapto de la iglesia, oiga bien, nosotros decimos que no vamos a pasar la tribulación. ¿Ok? Hemos venido ahorita aprendiendo acerca del rapto de la iglesia y cómo el cuerpo, vamos a participar nosotros en la primera etapa de la resurrección. Y en esa resurrección es para salvación. Pero ya identificamos a los salvos muertos en Cristo. Y a quienes también, a los que estemos vivos. Pero faltan otros, como lo que explicamos el miércoles pasado. Pero entonces, pastor, ¿dónde podemos encontrar en la Biblia que la iglesia no va a pasar la tribulación? Primera de Tesalonicenses 1:10. Eso es importante. Ese es uno de los versículos donde nos garantiza que no vamos a pasar la tribulación. Dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Para servir a quién? Al Dios que vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra, ¿de qué dice? De la ira venidera. Viene un tiempo difícil llamado la gran tribulación, o la semana 70 de Daniel. Entonces ya tenemos un versículo donde nos garantiza que usted y yo no vamos a ser parte de esa ira. ¿Cómo nos va a librar el Señor? Por medio de el rapto de su iglesia. ¿Amén? ¿Amén? No lo veo muy convencido. Pase la tribulación, pues hay que le aproveche. Vamos a ver. Apocalipsis 3:10 es el otro versículo que es el que nos garantiza que la iglesia del Señor no va a pasar la tribulación. Apocalipsis 3:10. ¿Ya lo encontró? Okay, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Sobre qué dice? Note, no es una tribulación específica, es para todo el mundo. ¿Amén? Y dice ahí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Estamos entonces, hermanos, vemos que a nivel escatológico, lo más próximo que va a suceder, le va a pasar aquí en la tierra, hermano Gerardo Salazar, lo más próximo que va a pasar aquí en la tierra es la tribulación o el rapto de la iglesia. ¿Qué es lo que sigue? El rapto de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Y en el rapto de la iglesia, hermano Marcos, ¿quiénes resucitan? ¿Resucitan los del Antiguo Testamento? Ajá. ¿Y quiénes son los muertos en Cristo, hermana Evelyn? Los que murieron. ¿Hermano Yuri? Ajá, ¿y esos quiénes representan? La iglesia, ¿quién representa? El cuerpo de Cristo. ¿Ya ha escuchado usted que nosotros somos la novia? ¿Ah? Somos la novia. Y nos vamos a casar con el Señor. Entonces, los primeros que participan en la resurrección son los salvos del cuerpo de Cristo. Y los salvos, hay dos tipos de salvos: el salvo que ya murió con Cristo y los salvos que estén vivos o estemos vivos, porque nadie sabe el día ni la hora cuándo va a pasar o suceder el rapto de la iglesia. ¿Estamos ahí? Nadie sabe. Entonces hay dos tipos de salvos: el muerto en Cristo y los que estamos vivos. ¿Ok? Se va a dar el rapto de la iglesia. ¿Ok? Y hemos aprendido que la Biblia no garantiza que nosotros no vamos a pasar la tribulación. ¿Amén? Un versículo, hermana ahí, del que nos garantiza que no vamos a pasar la tribulación. Hermano Ulises, Apocalipsis 3:10. Y el segundo, hermano Richard, no el segundo gol que echaron ahora las enfermeras, estoy hablando yo del segundo. Hermano Pedrito, Primera Tesalonicenses 1:10, correcto, 1:10. Entonces, mire, qué importante es conocer y saber acerca de lo que es, cómo es la manera que vamos
nosotros a ser transformados. Dice Pablo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Jesús dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero hemos aprendido que donde el Señor está, no podemos entrar con este cuerpo. Para ello se va a dar de dos maneras. Si partimos con el Señor, vamos a ser enterrados en corrupción y luego vamos a salir resucitados incorruptibles. Amén. Y si no morimos, si Cristo viene por su iglesia, este cuerpo, cuando nos encontremos con Él en las nubes, va a ser transformado. ¿Sí? Va a recibir una nueva naturaleza. Vamos a sufrir una metamorfosis. Entonces se va a manifestar el nuevo nacimiento que un día usted hizo, recibiendo a Jesús como su Salvador personal. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a quedarnos hasta ahí. Padre, le damos las gracias, Señor, por su palabra. Le queremos pedir, Señor, que este estudio quede afirmado en nuestros corazones y que no dudemos, Señor, que no tenemos por qué ver la muerte como trágica, sino que la vamos a ver sorbida en victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú venciste el pecado y venciste la muerte. Gracias, Señor, porque un día esas mujeres, María Magdalena y las otras Marías, fueron al sepulcro y el ángel les salió y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gracias, Señor, porque usted nos garantiza que esta carne y la sangre no pueden heredar la vida eterna. Gracias, Señor, porque va a sonar una trompeta y aquellos seres, Señor, que murieron creyendo firmemente que tú eras la resurrección y la vida, tu palabra garantiza que aunque físicamente estén muertos, ellos viven con su nuevo cuerpo glorificado. Señor, enséñanos a nosotros a vivir con esa esperanza. Enséñanos, Señor, a reconocer, a redireccionar nuestro corazón y no solamente aferrarnos a las cosas terrenales, sino también, Padre, vivir con esperanza este próximo evento, Señor, que es el rapto de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a avivar nuestro fuego espiritual, a poder darte las gracias, Señor, todos los días que vamos a participar de algo, un privilegio, una primicia que el Antiguo Testamento no va a participar. Jesús dijo: los últimos serán los primeros. Qué privilegio más grande que usted y yo vamos a tener la bendición de poder estar en ese cielo prometido, la iglesia del Señor. En los próximos estudios vamos a estar hablando o refrescando lo que es el bimá de Cristo. Vamos a estar hablando también de la continuidad de los que participan en la primera resurrección. Pero vamos ahora también a los que van a ver este video. Déjeme decirle que cuando el rapto suceda, mucha gente va a lamentar la oportunidad que Dios les dio, así como Noé. Muchos se burlaron de él por lo que estaba construyendo. Dios nunca ha dado la salvación por medio de la religiosidad. Siempre ha sido por la fe. Siempre ha sido en obedecer lo que Él dice, no lo que yo creo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quisiéramos decirle que la muerte no avisa. Nadie sabe cuándo, cómo y dónde vamos a morir. Pero quisiéramos que usted esta noche le dé una oportunidad a Jesús. Voy a hacer una pequeña oración y espero que usted le abra su corazón a Jesús.
que entienda que si usted no recibe a Jesús y usted muere, usted está condenado al infierno, al lago de fuego eterno. Y si usted vive, está condenado a pasar una tribulación difícil en esta tierra. La palabra se cumplió en Adán y Eva: el día que comieres este fruto moriréis. A Noé le dijo: construye un arca porque viene el diluvio, y se cumplió. Abraham le dijo: de tu simiente nacerá una gran nación, y se cumplió. Serán un gran pueblo, y se cumplió. Jesús dijo también que Él vendrá pronto por nosotros, y está por cumplirse. Quisiéramos que le abra su corazón a Jesús. Cierre sus ojos en reverencia al Señor y repita después de mí: Señor Jesús, esta noche yo te abro mi corazón y te pido que vengas a mi vida. Reconozco, Señor, que tú eres Dios. Creo en tu sacrificio por mis pecados. Creo en tu sufrimiento en la cruz por amor a mí. Creo, Jesús, que tú resucitaste de entre los muertos. Creo, Jesús, que solo en ti hay perdón de pecados y vida eterna. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por inscribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé. Gracias, Señor. Padre, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos diste de congregarnos.